Hola amigas y amigos del Club Print Poem. Debido a que varios de ustedes nos lo han pedido por diferentes medios, en el tip de esta semana vamos a enseñarles la mejor forma que hemos encontrado hasta el momento, no quiere decir la única, pero la mejor para numerar piezas publicitarias usando Illustrator en lugar de CorelDRAW. A lo que vinimos. En uno de los tips pasados te enseñamos cómo numerar automáticamente piezas usando CorelDRAW porque es la forma más sencilla que conocemos. De hecho, tenemos pendiente un tip para enseñarte a hacer numeraciones avanzadas, es decir, en boletas, por ejemplo, combinando varias oportunidades con numeradoras infinitas y mezclas aleatorias de números incluso. Pero no estamos seguros si es un tema que les interese, así que si en los comentarios de este video nos dicen que lo quieren, pues lo haremos. Ahora entonces entremos al tema que nos interesa hoy, y es usar Illustrator para hacer lo mismo, numeraciones de piezas como boletas, tickets o piezas afines y de manera lo más automática posible. Hay muchos tutoriales en internet de cómo numerar usando Illustrator e InDesign al mismo tiempo, pero como entiendo que no todo el mundo maneja o tiene instalado InDesign, vamos a mostrarte cómo lo hacemos nosotros exclusivamente con Illustrator y así facilitarte las cosas. Debido a que Illustrator no tiene dentro de sus opciones nativas una herramienta para hacerlo, debemos hacer uso de nuestras amigas las secuencias de comandos, que ayudan a extender la funcionalidad del programa. En este caso vamos a usar un script creado por el ruso Sergei Osokin y que para mayor facilidad te dejo el link para que lo descargues en la descripción de este video. El script se llama Make Number Sequence y es súper sencillo de manejar. Recordemos primero cómo lo instalamos y luego lo usamos de una. Recuerda que Illustrator debe estar cerrado para poder integrarlo de manera permanente al programa. Así que, una vez descargado, vamos a descomprimirlo y luego lo copiamos a la memoria. Y nos dirigimos a la ruta que seguro ya conoces por nuestros otros tips. C, luego archivos de programa, allí buscamos Adobe, luego Adobe Illustrator 2020, valores preestablecidos y aquí dentro la carpeta es. Finalmente, seleccionamos secuencias de comandos y ahí pegamos nuestro script. En el Mac también funciona colocando el script en la misma ruta, pero obviamente dentro de la carpeta Illustrator porque en el Mac no hay disco C. Ahora vamos a abrir el programa Illustrator y una vez abierto vamos a crear un documento. Y vamos a importar una boleta que ya tengo creada por aquí para que nos facilite el trabajo y que necesita dos numeraciones. Una aquí y otra aquí en el desprendible. Crearemos entonces un símil de la numeración para este caso. Vamos a colocarle 01 y vamos a cuadrar el tipo de letra acorde al diseño. Muy bien, ahora dupliquemos esta numeración ficticia y la colocamos en el desprendible para empezar ya con el tema del montaje. Perfecto, vamos a seleccionar todo, abrimos el menú Objeto, Transformar, Mover y vamos a montar la boleta diciéndole que mueva horizontalmente 16 centímetros, que es el tamaño de la boleta, y 0 verticalmente y presionamos Copiar. Ahora Control D para hacer lo mismo otra vez. Ahora que ya tenemos las tres, vamos a hacer lo mismo pero pues de manera vertical. Entonces vamos a abrir el cuadro de diálogo Mover de nuevo, pero ahora le digo 0 horizontal y 6.2 centímetros vertical, que es el tamaño de la boleta verticalmente, y copiar. Luego Control D otras tres veces para que quede montado completamente. Ok, ya quedó montado mi diseño y viene la parte de numeración, que es la que realmente nos interesa. Seleccionemos esta columna de números y con el Shift presionado hagamos lo mismo con esta segunda columna. Y luego, con el Shift todavía presionado, esta tercera columna. Es decir, vamos a seleccionar todos los números de la parte principal de la boleta. Los de la colilla o los del desprendible todavía no. No importa si también quedó seleccionada la boleta aquí, así como ves aquí, pues eso no nos estorba realmente para el proceso que vamos a hacer. Ahora, con todos estos campos de texto seleccionados, vamos a ir al menú Archivo, Secuencias de Comandos, Make Number Sequence y nos aparece el cuadro de diálogo de la secuencia de comandos. Vamos a ver qué debemos configurar para que se cumpla nuestro propósito. Aquí en Start Num o número de inicio colocamos 01. En End Num o número final colocamos 15 porque es el número de boletas que tengo montadas. En Increment le ponemos que incremente de una unidad. Esta opción que dice Ignore End Num and Use All ignorará el número que le pusimos aquí arriba y colocará la numeración automática en todos los campos de texto seleccionados. Pero desactivemos la mejor para que tengamos un mejor control. Shuffle Number Orders coloca todos los números aleatoriamente, no en orden. Zero Padding respeta las cifras de la numeración, dejando el cero adelante en lugar de una cifra en este caso, por ejemplo. Y finalmente, Remove Unused Text elimina los cuadros de texto que no se usen a la hora de numerar, pero como en este caso
no aplica porque tenemos 15 cuadros de texto seleccionado y lo vamos a rellenar con 15 números, pues no lo vamos a activar. Hagamos clic en OK y listo. Tenemos los números de la boleta configurados. Ahora vamos a lo de los desprendibles. Para ello hacemos lo mismo, seleccionamos esta columna, con Shift presionado esta otra segunda columna y finalmente esta tercera columna. Ya con todos los cuadros de texto seleccionados, abrimos Archivo, Secuencia de Comandos y Make Number Sequence. Y con las mismas opciones presionamos OK de nuevo. Como te das cuenta, hizo lo mismo, así que ya tenemos nuestras primeras 15 boletas numeradas. El siguiente paso será duplicar esta mesa de trabajo y crear las siguientes 15 boletas. Hagámoslo rápidamente para ver qué debemos tener en cuenta. Aquí seleccionamos los números principales, 1, 2 y 3 columnas, activamos la secuencia de comandos, pero ahora el número inicial es 16 y el número final es 30. Y luego OK y listo. Vamos por las colillas, seleccionamos los cuadros de texto, 1, 2, 3 columnas, abrimos la secuencia de comandos y con la misma configuración presionamos OK. Muy bien, ya tenemos la segunda página. Lo mismo haríamos en este caso con el resto de páginas hasta completar, digamos, las 100 boletas que necesito. Y aunque yo sé que estás pensando que esto es mucho trabajo, créeme que es la manera más fácil que hemos encontrado para hacerlo. Hay maneras un poco más automáticas, digámoslo así, pero, como te decía, uniendo Illustrator e InDesign y trabajando con datos variables y archivos externos con números, o sea, es un poco más complejo realmente. De todas formas, dime si quieres que te enseñemos esas formas avanzadas y hacemos un video para que las aprendas también. Como dato de color, nosotros, por ejemplo, en PrintPoint hacemos las numeraciones grandes y avanzadas con CorelDRAW porque su motor de numeración es mucho más completo y mucho más fácil de manejar. Pero aquí está la opción para aquellos que nos la pidieran. Y listo, amigos, eso es todo por el tip del día de hoy. Les queremos agradecer por la gran acogida que está teniendo nuestro canal, pues ha habido mucha gente que se ha suscrito y eso nos estimula cada vez más a hacer mejor y más completos estos videos para que ustedes obviamente se beneficien mucho más. Recuerda presionar el botón de me gusta para que YouTube nos recomiende, suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho. Y también no olvides enviarnos tus sugerencias de qué quieres que te enseñemos a través de estos videos y seguramente lo haremos. Además, tampoco olvides compartir este video con quien tú creas que le serviría aprender de estos temas. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Chao, chao.